seguridad de un despido despiadado del capital y de empresarios sin escrúpulos. Desde el inicio de nuestro conflicto, en enero del 2014, Izquierda Unida ha estado con nosotros de manera activa y real. Es verdad que más notoriamente en Madrid que en otros territorios, pero también es verdad que la mayor afectación de este ERE ha sido en Madrid. Por ello, es normal que ese calor y afecto haya sido aún mayor en Madrid, y en particular en la zona sur y en especial en Pontevedra. Pero lejos de tener un conflicto completamente superado, aún seguimos en lucha y en conflicto con la multinacional Coca-Cola y su embotellador Coca-Cola Iberian Partner. Como sabéis, la sentencia firme del Tribunal Supremo no se ha ejecutado en sus términos. La Audiencia Nacional, en auto del 30/9/2015, ha modificado las sentencias. No hemos sido readmitidos en las mismas condiciones que teníamos antes del despido, como dictan las sentencias. Ni siquiera como dicta el propio auto de la Audiencia Nacional, que avaló un proyecto logístico e industrial para la readmisión efectiva de los trabajadores y de las trabajadoras para dar cumplimiento a estas sentencias. Estamos ante una clara readmisión irregular, en contra de lo dictado por la propia Audiencia Nacional. Eso no lo decimos nosotros. Se deduce del informe de la Inspección de Trabajo de 1 de abril del 2016, que expone que estamos sin trabajo efectivo y que los puestos de trabajo no existen. La empresa Coca-Cola se resiste a que 236 trabajadores y trabajadoras, apoyados socialmente, terminen por vencer de forma definitiva y humillante al icono del capital americano y de nuestro país. Por ello, presentan batalla sostenida tras perder judicial y laboralmente este conflicto, con el objetivo de minimizar e incluso dar la vuelta a esta victoria de la clase obrera. Han conseguido, con la presión política y judicial, modificar la sentencia a través del auto de la Audiencia Nacional, pero aún es peor. Ahora pretenden modificar el aspecto salarial. Para ello, la empresa ha solicitado a la Audiencia Nacional que reabra el auto del 30/9/2015, con el objetivo de que se aclare si debemos seguir cobrando nuestros salarios o pueden ser modificados. Están solicitando un descuelgue salarial y la inaplicación de nuestro convenio colectivo. La Audiencia Nacional ha marcado una nueva vista para el 14 de junio para resolver esta cuestión. No nos fiamos. ¿Por qué? Una nueva vista para algo que está sentenciado por el Tribunal Supremo. Estamos seguros de que no se hablará y se revisará lo que constata y afirma la Inspección de Trabajo, y sí de lo que le interesa a la empresa: pretender robar una sentencia a la clase obrera. Es la primera nulidad colectiva por vulneración del derecho a la huelga en nuestro país. Por todo ello, necesitamos que Izquierda Unida levante la voz junto a otras organizaciones, que siga apoyando este conflicto, que es un conflicto ya de toda la clase obrera. Tras años de sometimiento al dictado de las reformas laborales, han aparecido en nuestro país unos trabajadores y trabajadoras que, con mucho dinero encima de la mesa para seguir cerrando bocas y seguir sometiendo a los trabajadores con este dinero, hemos decidido luchar por nuestros puestos de trabajo, la industria y la deslocalización de las empresas. Somos un icono actual junto a otros compañeros que representamos laboralmente, que se puede luchar contra los objetivos empresariales y las reformas laborales. Ahora más que nunca necesitamos que Izquierda Unida a nivel estatal cierre filas con este conflicto junto a otras organizaciones, que igualmente deberían ser firmes en estos apoyos sociales. Si hay algo que temen las empresas, es la caída del consumo, la caída de los ingresos y Coca-Cola en particular, la caída de su imagen. Si seguimos recibiendo este apoyo solidario, no solo en Madrid, sino en todo el país, si interiorizamos y lo difundimos, seremos capaces de revertir estas estrategias y decisiones empresariales. Una caída lenta pero sostenida del consumo y de sus ingresos, diga lo que diga la prensa a su servicio y pagada con falacias, hará que cualquier empresa como esta se replantee sus decisiones. Pero nosotros solos no podemos,
las personas y los ciudadanos tenemos una capacidad ilimitada, desde la solidaridad y si la ejercemos de forma real. Una vez más, llegan las fiestas patronales y las distintas actividades de los meses estivales que hacen que la empresa ingrese sus principales beneficios del año. Los espacios libres de todos los productos, de Coca-Cola, de eventos y espacios públicos, debe ser una decisión y actuación clara, sin fisuras, de las organizaciones que nos apoyan. Las personas de las organizaciones son las que pueden llevar a cabo estas decisiones. En 2014, casi dos meses, cayeron las ventas un 48%. Y durante todo el conflicto, en los meses de verano, cayeron las ventas en Madrid un 18%, de manera sostenida y gracias a este apoyo social. Pero eso la empresa, por eso la empresa estaba tan nerviosa. Muchos lo sabéis bien, ¿verdad, Cayo? No sé si está el compañero. Realizando cantidad de inversiones y publicidad para intentar contrarrestar esta situación, pensando la empresa que era una mera situación coyuntural. Reflexionemos, ¿cuánto supondría un simple 10% menos de los ingresos sobre 900 millones de beneficios, de manera sostenida en todo el país? Eso duele. Eso es lo que teme Coca-Cola. Es una responsabilidad de todos y de todas mientras Coca-Cola no cumpla con las sentencias en nuestro país. De igual forma que cumplimos los ciudadanos, la tutela judicial efectiva del artículo 24 de nuestra Constitución está para que la sentencia se cumpla y se repongan los daños causados por quien ha sido condenado, como ha sido Coca-Cola. Entre todos y todas debemos obligar a que Madrid, y Fuenlabrada en particular, tenga un futuro laboral y un proyecto industrial que ha sido dictado por el Tribunal Supremo. Estamos convencidos que contaremos con el apoyo de todos y de todas las personas de Izquierda Unida, de igual forma que ha sido así durante más de dos años, y con nombres propios, como nuestro compañero y amigo Cayo Lara. Así es como los trabajadores... Así es como los trabajadores y las trabajadoras de Coca-Cola en lucha te vemos y te apreciamos, querido Cayo. Un fuerte abrazo en nombre de todos y todas las espartanas. Te has ganado con creces el afecto de toda la clase obrera y eres un ejemplo a seguir. Gracias a toda la organización. Coca-Cola en lucha estará el 26J arropando y apoyando a Izquierda Unida en la candidatura de Unidos Podemos. Y deseamos que entre todos y todas podamos echar al Partido Popular de nuestro gobierno. No a la ley Mordaza. Huelga no es delito. Nuestro compañero Galán es inocente y lo vamos a demostrar en apelación. Ha sido condenado por un antiguo director de seguridad nombrado por la Comunidad de Madrid en 2013. Esto lo dice todo. Seguimos enfrentándonos a las querellas que Coca-Cola nos ha puesto y os necesitamos. Y por último, deciros que sin Coca-Cola hasta cumplir la sentencia. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Gracias! ¡Que viva la lucha!